Con el sistema Semáforo podremos reactivar nuestra economía y seguir cuidándonos en la nueva normalidad. Conoce cómo funciona cada etapa. Cuando el semáforo de tu estado esté en color rojo, solo las actividades esenciales como la producción y venta de alimentos pueden trabajar con las medidas de prevención necesarias como la sana distancia y la sanitización. En naranja, se suman actividades no esenciales como hoteles y cines, pero solo a la mitad de su capacidad y siguiendo las medidas de prevención. Además, podremos acudir a los parques cuidando el 30% de capacidad. Si está en amarillo, las actividades no esenciales como restaurantes, hoteles y plazas podrán estar a un 60% de capacidad con las medidas de prevención. Finalmente, cuando esté en verde, se podrá regresar a las clases presenciales, así como a los bares y gimnasios, cuidando las nuevas medidas sanitarias para evitar contagios. Para mayor información, visita coronavirus.gob.mx. Juntos, saldremos adelante. Gobierno de México. Buenas noches, tengan todas y todos. Soy el doctor Ruy López Ridaura, director general de Senaprece, y estamos en el Palacio Nacional y vamos a dar inicio a la conferencia de prensa vespertina sobre el COVID-19. El doctor López-Gatell no podrá acompañarnos hoy, por eso me pidió presidir esta sesión. Porque durante el viernes y sábado, ayer se presentó la conferencia, como bien vieron todos, desde Tabasco, porque se volvió a hacer un ejercicio similar a lo que se había hecho hace una semana en Chiapas, ahora en Tabasco, donde estamos presentando iniciando ya en el terreno esta acción multisectorial que tiene como dos núcleos básicos. Uno, el que yo mismo presenté hace ya más de una semana, que es el abordaje comunitario de COVID, pero también con un impulso multisectorial que está liderando la Secretaría de Bienestar, y no solamente la Secretaría de Bienestar, sino están varias secretarías representadas, y realmente pues también yo estuve ahí viernes y me regresé temprano hoy. Pero realmente creo que esto es una iniciativa que no solamente va a ayudarnos y apoyarnos mucho para la atención en la comunidad, que va también a ayudar para la prevención y control del COVID, sino también para fortalecer, como también lo mencionamos en su momento, para fortalecer la acción comunitaria y el primer nivel de atención en este esquema de atención primaria de la salud. Entonces, realmente esto es un gran esfuerzo, y agradezco mucho también al gobierno de Tabasco, tanto por la hospitalidad como por haber abrazado esta iniciativa con mucho esfuerzo. Y además nos dimos cuenta también de, tanto en Chiapas como en Tabasco, de experiencias locales de las que estamos aprendiendo mucho para ya en el terreno implementar esta acción. Entonces, entonces vamos a dar inicio. El día de hoy vamos a tener, como siempre, el informe técnico, que lo vamos a hacer breve, solamente vamos a hablar del panorama nacional, porque el día de hoy vamos a presentar los primeros resultados sobre el análisis que hemos estado ya anunciando ya en varias ocasiones sobre el exceso de mortalidad. Como también lo comentó el doctor López-Gatell en su momento, tanto esto inició primero como una iniciativa en la Ciudad de México, donde la jefa de gobierno propuso y se convocó a un grupo independiente, un grupo técnico independiente para que evaluara esto, y posteriormente a nivel federal nos juntamos una serie de instituciones que ya mencionaremos en su momento para tener un ejercicio también, no solamente de la Ciudad de México, sino también a nivel nacional con varios estados, que
que vamos a presentar. Entonces, para esto nos acompañan y muchas gracias por haber accedido a la invitación y acompaña en primer lugar la doctora Oliva López, secretaria de Salud de la Ciudad de México. También nos acompaña el doctor Jean-Marc Gabastú, que también ya conocen, ya ha venido en un par de ocasiones a esta conferencia vespertina. Él es el asesor internacional por parte de OPS-OMS en todo el campo de emergencias y va a presentar la perspectiva internacional sobre estos indicadores de exceso de mortalidad. Y también nos acompaña, y agradezco mucho, al doctor Arturo Galindo. Él es el subdirector de Epidemiología Hospitalaria del Instituto Nacional de Nutrición, de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y además estuvo coordinando este grupo independiente académico para hacer la estimación del exceso de mortalidad en la Ciudad de México. Entonces, vamos a iniciar. Primero voy a dar rápidamente el informe técnico diario para posteriormente pasar con el doctor Jean-Marc Gabastú para que dé la perspectiva internacional. Después, nuevamente, yo voy a dar el ejercicio nacional que hemos hecho junto con RENAPO, INEGI, el Instituto Nacional de Salud Pública y otras instituciones, y finalizaremos con el ejercicio de la Ciudad de México para después tener un espacio para preguntas. Pues, muchas gracias. Entonces, me voy a poner de pie para el informe. Entonces, vamos a ir rápido al informe. Normalmente empezamos, o empiezan, yo es la primera vez que doy el informe, pero empezamos con esta diapositiva en donde por un lado señalamos los días que llevamos en esta nueva normalidad y el número 148 ya conferencias vespertinas que día con día estamos aquí para informarles no solamente a los medios de comunicación sino también a la población general y que creemos que sigue siendo un elemento importante de transparencia y de comunicación para todas y todos. La siguiente, por favor. Dado el tema, dado el componente temático para esta sesión, quisimos abrir el componente internacional en la comparación de lo que nosotros consideramos que es la comparación que se debe hacer cuando hablamos de mortalidad, cuando hablamos de número de defunciones. Muchas veces los números absolutos son muy difíciles de comparar y eso, aunque lo hemos dicho muchas veces, siempre es bueno repetirlo, es muy importante siempre ajustar por el tamaño de la población. El número de muertes o el número de funciones, pues en principio va a depender obviamente del impacto que tiene la enfermedad, que tiene la epidemia en una población específica, pero también de cuánta población hay allí. Entonces, esto es lo que está señalando, es una gráfica de barras que compara las tasas de mortalidad, es decir, el número de defunciones dividido por el total de la población y se expresa como número de defunciones por cada 100,000 habitantes. Y como podemos ver en esta lista de aproximadamente 20 países en donde tenemos en un color magenta tenemos a los países europeos, en verde tenemos a los países de América y en anaranjado tenemos algunos países en Asia, podemos ver que México pues está muy por debajo de varios países europeos y de varios países americanos con una tasa de mortalidad de 32.64 por 100,000 habitantes en comparación con tasas mucho más altas o más del doble como podrían ser en Bélgica, en el Reino Unido y aún en España. Si vamos un poco más específico a la región de América, en la siguiente, por favor, también lo podemos comparar, digo, son los mismos datos, pero ahora solamente en los datos de los países de América. Y en los países de América podemos ver que somos ahorita el quinto lugar en tasas de mortalidad, en número de defunciones por cada 100,000 habitantes, y por arriba de nosotros se encuentran Brasil, Estados Unidos, Chile y Perú, ¿no? Digo, tampoco esto es una, tampoco nos gusta, hay que entender que las realidades en los diferentes países son diferentes, ¿no? Y también aún con este indicador que habla de la tasa de mortalidad, también hay muchas otras diferencias, no solamente el tamaño de la población y también las tasas y ya los análisis más específicos, pues deberán considerar también los factores demográficos, los factores de pobreza, los factores de comorbilidades, tales como también presenté el viernes pasado. Entonces, creemos que es muy importante que tanto en los medios de comunicación como en la población vayan entendiendo este indicador para ver un poco cómo se comporta las tasas de defunción con respecto a comparación del mundo. La siguiente, por favor. Y ahora sí pasamos a las ya gráficas que normalmente hemos estado pasando. Esta ya
conforme se pasa todos los días, es conocida por todas y todos, en donde presentamos por semana epidemiológica. ¿Se acuerdan que al inicio presentábamos más por día, ahora por semana epidemiológica, y hacemos un corte en la semana 28? Mañana iniciamos la semana 31, por lo tanto, mañana ya empezaremos a presentar el corte de la semana 29, ¿no? La barra de la semana 29, pero hoy que estamos terminando la semana 30, seguimos con este espacio de, en la gráfica, presentar la semana 28. Pero todo, de todos modos, en los cuadros de abajo presentamos los datos actualizados al día de hoy, al corte de hoy, en donde de prácticamente más de 900 mil personas que han entrado al protocolo de estudio, hay un grupo importante que después de la prueba salieron negativos, que son los 433,384. Hay un grupo que aún está sospechoso, que aún estamos en espera de los resultados, 93,433, y tenemos un total de 385,036 casos confirmados acumulados hasta la fecha de hoy. Y lamentablemente también se han confirmado 43,374 defunciones. Y cuando vemos la gráfica podemos ver esta tendencia en donde podemos ver que ya de alguna forma, tanto en los datos confirmados y metiendo y considerando aún los sospechosos, vemos que de alguna forma estamos en esta meseta. Pero vamos a ver ya los casos estimados en la siguiente gráfica, que es mucho más representativa de las tendencias. En esta gráfica y en los números que se presentan, ahora estamos hablando de los casos estimados. Y recuerden que los casos estimados son este grupo de casos confirmados a los que se les agrega el porcentaje de positividad de los casos sospechosos, o sea, no todos los sospechosos, sino solamente aquellos que estimamos que por el porcentaje de la semana epidemiológica a la que iniciaron síntomas, ese porcentaje de positividad lo aplicamos en esto y se los agregamos a los confirmados. Y así tenemos un total de casos estimados de 428,522 y un porcentaje de ellos como casos activos de los últimos 14 días, y también hemos sido muy enfáticos en señalar este porcentaje de 13%, que nos señala qué tan activa está la epidemia en estos momentos. Y como vemos en los cambios de la última semana, vemos que estos son datos que se van actualizando día con día, pero seguimos viendo los porcentajes de cambio en disminución, tanto en los casos estimados, como en los casos recuperados, como en las defunciones. Ya mañana veremos los datos de la semana 29, donde vamos a poder ver mucho más claras las tendencias. Y para terminar, pasamos las dos gráficas o las dos tablas de la ocupación hospitalaria, donde nada más para recordar, están ordenados de mayor ocupación a menor ocupación. En la última barra tenemos el promedio nacional, donde tenemos un 46% de camas de hospitalización general ocupadas y un 54% desocupadas. Del total de las 30,666 camas que tenemos registradas o adjudicadas para atención de pacientes no críticos para COVID. Y los tres estados que están por arriba del 70%, que hemos marcado como un límite de precaución, son Nuevo León, Nayarit y Tabasco, ¿no? Tabasco también hubo una controversia de diferencia de datos, pero justo ayer en la reunión ya más técnica que tuvimos, pudimos conciliar la información, vimos qué unidades estaban reportando de manera diferencial y lo hemos ido corrigiendo, cosa que hemos estado haciendo con todos los estados, que es un ejercicio día con día y que pues agradezco mucho toda la disposición de cada una de las entidades federativas para poder ir corrigiendo esto. Y la siguiente es el mismo concepto, pero para camas, para pacientes críticos, donde de un total de 10,294, tenemos ocupadas el 38% y aún tenemos 6,372 a nivel nacional disponibles para pacientes críticos, es decir, pacientes que requieren ventilación mecánica. Esas son camas que tienen personal, equipo y que están listas para atender pacientes con enfermedades críticos. Y también tenemos algunos estados, especialmente Nuevo León, que está por arriba del 70% de ocupación, por eso está en este margen de precaución y hemos estado ya trabajando cercanamente con el estado de Nuevo León para ver las necesidades y las necesidades de ir reconvirtiendo más espacios, y Tabasco con un 62% de ocupación y Baja California con 58% de ocupación. Entonces, con esto terminamos el informe técnico para dar espacio a los colegas y le pediría entonces al doctor Jean-Marc Gabastú si nos puede dar primero la perspectiva internacional para después pasar a la nacional. Muchas gracias.
Muy buenas tardes, doctor Rui López Ridaura, doctora Oliva López y doctor Arturo Galindo. Para nosotros es un privilegio y un honor presentarle un nuevo modelo de vigilancia y, diapositiva siguiente, un instrumento complementario a los a las herramientas vigentes de vigilancia, no únicamente de las defunciones, pero también de la vigilancia epidemiológica que acompaña la gestión de la emergencia COVID. Tres objetivos. El primero, como lo anuncio, el título mismo de la herramienta, estimar el exceso de mortalidad por todas las causas durante el periodo que nos va a acompañar el COVID, de la pandemia, aquí en el país. Y para este efecto es un instrumento que se basa en un indicador, un cálculo matemático que mide la diferencia entre las defunciones observadas y las defunciones en temporada normal medida sobre la mediana de los 5 años anteriores. Y el segundo objetivo de este instrumento es la clasificación de las muertes asociadas directa o indirectamente con COVID y otras afecciones que lamentablemente provocan defunciones. Para este efecto, este instrumento permite estimar, detectar los cambios en las tendencias de muertes causadas nuevamente ahí, directa o indirectamente por COVID, en zonas geográficas, regiones, estados, entidades federativas, distritos, jurisdicciones, municipios y también en los barrios o en las colonias, algo que estamos trabajando también con la Ciudad de México y en otras grandes urbes de la región. Analizar los factores de riesgo individuales, vimos hace un par de días la presentación del mismo doctor López Ridaura, los factores de riesgo asociados con las comorbilidades, que sean infecciosas o no infecciosas y otras enfermedades, determinantes sociales y ambientales que pueda afectar la salud del individuo y obviamente las inequidades asociadas en salud, algo que estamos abordando con la estrategia, entre otras, de atención primaria de la salud desde un primer nivel de atención, iniciativa integral que se lanzó la semana pasada en el estado de Chiapas, pero con un enfoque obviamente nacional. Y tres, ahí medir y comparar el impacto de las medidas de salud pública que están acompañadas para contener o mitigar los efectos de la pandemia y también para salvar vidas. El tercer objetivo está relacionado directamente con la detección de estos cambios de tendencias y tiene como objetivo alertar tempranamente sobre la reemergencia de casos, lo que podría ocurrir de manera localizada o en sitios de alto riesgo, en comunidades de alto riesgo, ante la reemergencia COVID y o de otra amenaza. Estamos pensando, acercándonos de la temporada de la influenza estacional, en eventualmente un nuevo serotipo, un variante de la misma asociado con una cepa zoonótica y o una cepa potencialmente pandémica. Diapositiva siguiente. Acá tenemos el ejemplo del exceso, de la estimación del exceso de mortalidad en 4 países europeos. Ustedes pueden ver desde el 2017 y hay una línea roja ahí que finalmente, y una gris que corresponde a esta mediana de las mortalidades esperadas en tiempos normales, y ustedes pueden ver que hay unas olitas periódicas que corresponden al invierno en el hemisferio norte y obviamente lo asociamos con las muertes, el exceso de muerte asociado con la influenza estacional. Y como ustedes lo pueden ver, cuando llegamos a la primavera en Europa, este pico
que es prácticamente simultáneo en los cuatro países, que está claramente asociado con la pandemia COVID. Siguiente. Acá un ejemplo más preciso sobre el monitoreo Sentinela en Inglaterra, en este caso, de la influenza. Un modelo muy similar al que está implementado acá con las redes IRAG, entre otros. Y ustedes pueden ver nuevamente este exceso de mortalidad calculada sobre la mediana aquí en azul, diferente entre temporadas y otras, entre el serotipo que esté circulando en el momento. Aquí vemos que entre 2017 y 2018 tenemos un pico, después está más estabilizado, pero obviamente ni bien pasó el invierno 2019, al inicio del 2020 tenemos este enorme pico acá que corresponde al exceso de mortalidad asociado con COVID. Y acá se expresa en número de casos. Vemos que la mediana oscila entre 10.000 casos prácticamente de exceso y acá cuando ocurre la epidemia COVID estamos subiendo a 22.000 casos, o sea, un incremento de 120% en un país como Inglaterra. Siguiente. Acá una expresión diferente del fenómeno por semana. Comparación de varios países europeos, Estados Unidos de las Américas y dos países andinos. Y podemos ver, y eso se asocia al tercer objetivo del monitoreo del sistema de alerta semanal que nos permite reaccionar. Ustedes aquí pueden observar que el color se vuelve más oscuro en función del porcentaje de aumento del exceso de mortalidad, el más oscuro siendo superior a 200% de aumento de mortalidad. Y acá vamos a empezar con el Ecuador, se acordarán del episodio de Guayaquil, aquí lo miden mensualmente, acá tenemos un exceso de mortalidad del superior a 200%. Pero tenemos otros países como España y Gran Bretaña, por ejemplo. España empezó más temprano y tuvo un pico más temprano de algunas semanas comparativamente con Gran Bretaña. Ustedes pueden ver que aquí el exceso subió por encima de 100%. Y otros países como Italia y Francia, por ejemplo, acá nunca superó más de 100, estuvimos entre 50 y 100% en este país que conozco bien. Francia, por ejemplo, osciló entre 20 en mes de marzo, 40 abril y 50% el exceso en el mes de mayo. Esos son ejemplos que nos dan y nos permite visualizar la importancia de este indicador. Perú, que está en fase creciendo, alcanzó un exceso de mortalidad superior al 100%. Sería interesante ahora, en el mes de julio, ver de qué color está, pero sabemos que está en un color más oscuro. Siguiente. Acá, es importante saber que también podemos analizar el exceso de mortalidad por grupos etarios. Acá tenemos el ejemplo en 24 países europeos de estas diferencias. Vemos que, y lo sabíamos, que el grupo de niños, bebés, hasta jóvenes, de 0 a 14 años, no se ve muy afectado por COVID y eso se visualiza acá donde no hay un impacto directo sobre la mortalidad. Sabemos que los niños pueden estar afectados, sí, pero no de manera tal que pueda afectar un índice como el exceso de mortalidad. Cuando pasamos a una población más activa, de los adultos jóvenes de 15 a 44 años, una población muy activa, muy social, sí sabemos que las personas se enferman, pueden desarrollar formas severas o graves, hasta críticas, y defunciones. Y vemos acá que sí hay un impacto a derecha durante las semanas y los meses COVID que conocemos. Cuando pasamos a los adultos de 40
65 a 64 años, empecemos a ver un impacto primero de las influencias estacionales con un exceso periódico ahí de mortalidad, y cuando llegamos obviamente a la temporada COVID, ahí sí tenemos un pico. Y este pico, también las olas asociadas con la influenza se ven afectadas, y vemos y sabemos que el grupo de los adultos mayores son más afectados por COVID que otros. Siguiente. Otro interés de este instrumento, y también sabemos que puede monitorear los cambios y el exceso de mortalidad entre hombres y mujeres. En la mayoría de los países sabemos que los hombres están más afectados que las mujeres, casi el doble. Acá vemos un estudio en Estados Unidos, en 14 estados del mismo, más del 50% de las muertes en exceso se debieron a causas distintas del coronavirus. Estamos midiendo el exceso de mortalidad asociado directamente con coronavirus, indirectamente y otras cosas. Y vemos acá que el 50% de este exceso se debe a otra cosa que COVID. La otra mitad, por supuesto, se debe a COVID, ¿sí? Y cuando vamos a 5 estados con la mayor cantidad de casos COVID, vemos que hay grandes aumentos de exceso de muerte en causas que no son respiratorias. Esos son los efectos colaterales asociados con COVID. Y ahí encontramos un aumento del 96% para diabetes. ¿A qué se debe eso? El mal comer, la falta de acceso a los medicamentos, al monitoreo correspondiente, al aislamiento, por ejemplo. Enfermedades de corazón, infarto, y no hay servicio, no hay espacio para atención, o exceso de estrés, y también falta de acceso a los medicamentos que se deben tomar diariamente. Enfermedad de Alzheimer, 64% de aumento, abandono. Las personas libradas a su propia suerte, perdidas ahí y tampoco con acceso a medicamento, por ejemplo. Enfermedades cerebrovasculares están asociadas con el aumento en casos de enfermedades de corazón, aquí un 35%. Es más, si nos concentramos en Nueva York, que fue el centro de una epidemia extremadamente agresiva, muy violenta, observamos que el aumento por exceso de muerte por enfermedades cardíacas supera o alcanza un 400%, y las diabetes un 350%. O sea que COVID no solo mata directamente, sino hay efectos colaterales que este instrumento permite analizar para la toma de decisiones. En conclusión, voy a pedir el último slide. Una medición del exceso de muertes más precisa. Este instrumento permite monitorear las causas de muertes, no limitada a COVID, sino las otras causas, y es un mecanismo transparente para informar a la población, a la comunidad científica, pero también para tomar medidas de salud pública basadas en evidencias. Permite mejorar y complementar los sistemas de registro de defunciones de un lado, pero también permite mejorar los sistemas de vigilancia epidemiológica y otros sistemas de vigilancia, como lo tenemos, que es el número de camas, las tendencias hospitalarias, etc. Permite un análisis puntual, lo vemos actualmente, hoy COVID, mañana eventualmente influenza o influenza pandémica, pero no limitada a enfermedades infecciosas. Podemos monitorear eventos como olas de calor, sismos, algunos eventos asociados con conflictos, etc. El exceso de mortalidad permite caracterizar mejor la dinámica, el conocimiento sobre la enfermedad, sus efectos, y también tratar de mitigar algunos elementos colaterales que podrían actuar en sinergias con el virus. Y, finalmente,
ayuden a cuantificar y clasificar estas enfermedades, otras que sean infecciosas, no infecciosas, asociadas directa, indirectamente u otras cosas. Cabe resaltar que estamos apoyando la organización de un taller de capacitación dirigido a los médicos de las 32 entidades federativas del país para un mejor llenado, un llenado correcto de los certificados de defunción. ¿Por qué? Porque este instrumento, la calidad del mismo se nutre de la calidad de los datos que vamos a utilizar para las estadísticas que se van a presentar de ahora en adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jean-Marc Gabastú. Entonces me voy a permitir ahora presentar los datos a nivel nacional. El esfuerzo que se hizo a partir de la iniciativa de Ciudad de México, que veremos en un momento, fue el poder juntar los datos que tenemos a nivel nacional para tener esta herramienta de la que ya ha hablado el doctor Jean-Marc Gabastú. Y esto fue un esfuerzo de unir pues varias instituciones relacionadas con este fenómeno. Por un lado, el Registro Nacional de Población, que tiene atribuciones muy importantes de registro de diferentes cosas, pero una parte muy importante son las defunciones, y ahora que les explico un poco el algoritmo van a entender por qué. Claramente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía pues es el que oficialmente da las estadísticas vitales finales, y pues normalmente las estadísticas de muerte de todos los años son las que valida finalmente INEGI. Yo presenté el viernes pasado, ayer, presenté los datos de INEGI del 2018, que es la base completa de todas las defunciones que ya se tienen validadas y registradas. Y esta es la atribución principal en esta área que tiene el INEGI. Después estamos todos los componentes de la subsecretaría o de la Secretaría de Salud, específicamente de la Subsecretaría de Prevención y Promoción, donde estuvimos participando tanto el SENAPRESE, la Dirección General de Epidemiología y la Dirección General de Información en Salud. El equipo técnico que coordinó esto fue el Instituto Nacional de Salud Pública, y tuvimos el acompañamiento constante de todo este trabajo y de todo este esfuerzo por parte de la Organización Panamericana de la Salud. Ya la siguiente, digo, cada una de las instituciones, aquí pongo algunos de los nombres de las personas que estuvieron involucradas, y desde aquí pues mi más profundo agradecimiento, porque esto fue un trabajo de varias semanas y varios días discutiendo, viendo, explorando la metodología, porque lo que era muy importante es que era poder tener una metodología robusta que pudiéramos ya presentar y que se convirtiera, como bien dice el doctor Jean-Marc Gabastú, en una herramienta que pudiéramos utilizar ya sin necesidad de un equipo técnico que nos estuviera analizando, sino ya como una herramienta, un indicador más a todo el armamentario que tenemos de indicadores para vigilar el impacto de esta epidemia. Y aquí tenemos, entonces agradezco mucho a los colegas en RENAPO, liderados por el doctor Whitley Fernández, también a los colegas del Instituto Nacional, liderados por el doctor Edgar Bielma. También tuvimos colegas del IMSS, el doctor Mauricio Hernández Ávila, y también pues, los colegas que estuvieron coordinando, especialmente el doctor Juan Eugenio Hernández y la doctora Lina Sofía, que además de el esfuerzo de juntar y ver la metodología, se creó un tablero de control para uso cotidiano que vamos a poder utilizar dentro de nuestras herramientas de vigilancia. La siguiente, por favor. Es un algoritmo complejo, no voy a ir en detalle, pero es nada más para que también todo el mundo entienda de dónde sale la información. Digo, cuando sucede un fallecimiento, no solamente en unidades hospitalarias, sino en cualquier lugar, se genera un certificado de defunción. Un certificado de defunción donde tiene, es un certificado que se ha ido, pues tiene, es estandarizado y hay muchas variables,
Un grupo de ellas tienen que ver con las causas de la defunción, pero muchas o la gran mayoría de las variables tienen que ver con la identificación del individuo. No solamente su identificación como individuo, sino también su derecho a vivencia, su residencia, mucho más contextos de los que nos puede, tenemos mucha información ahí. Ahora, una vez que se tiene el certificado de defunción, normalmente hay una copia que se va hacia el componente del registro, ¿no? Más hacia los registros y hacia los juzgados, y este tiene una importancia muy importante porque al final es el que los familiares, para que puedan tengan el derecho de tener el permiso de inhumación, necesitan un acta de defunción. Entonces, a partir del certificado de defunción se genera un acta de defunción y esta es la que los familiares tienen para poder proceder en los trámites que sean necesarios. Y eso es lo que tiene el registro civil, eso es lo que tienen los registros, y al final RENAPO es una red que puede coordinar toda la información que viene de esas actas de defunción en un sistema de información que es este CID, es un sistema de información en el que RENAPO con cada una de las entidades ha establecido el mecanismo para que de los registros civiles, que son entidades estatales, no son federales, se pase la información hacia RENAPO para que podamos tener toda la información de las actas de defunción. Pero es el primero que se genera. Pero de este certificado hay otra ruta que se va hacia el INEGI. El INEGI tiene que hacer una codificación de las causas, tiene que evaluar las causas y tiene que hacer una adjudicación, ¿no? Vienen cinco, por lo general vienen cinco causas en un certificado de defunción y hay toda una serie de algoritmos para definir de esas cinco causas qué es lo que explica la muerte. Y hay otra que se va hacia la Secretaría de Salud y se va formando este sistema que también tenemos, que también utilizamos especialmente para aquellas enfermedades de vigilancia epidemiológica, donde la Dirección General de Epidemiología hace todo un ejercicio con los comités estatales para hacer la adjudicación. Entonces, por eso tenemos algo de redundancia en la información. Lo que estamos utilizando aquí en esto es precisamente lo que viene de RENAPO, de los registros civiles. Una de las ventajas que se tuvo en el ejercicio de la Ciudad de México es que se trabajó directamente con el gobierno de la Ciudad de México. Aquí estamos trabajando con RENAPO, que RENAPO trabaja con las entidades federativas para obtener la información de todas y cada una de las actas. La siguiente, por favor. Una vez con las actas, lo que tenemos es que calculamos este exceso o registro de funciones o exceso de mortalidad por todas las causas. Y cuando decimos por todas las causas, lo que quiero señalar es que son todas las defunciones. No nos fijamos si son por COVID, si son por otras causas, son todas. Ahora, ¿dónde las tenemos? ¿De qué fuente de información? Las defunciones observadas son todas las que RENAPO, a través de esta red con los gobiernos estatales, nos puede dar semana con semana y nos da el número total de defunciones. El número total de defunciones que ocurrieron en la entidad, en cada una de las entidades. Y lo comparamos con las defunciones esperadas, es decir, ¿qué se hubiera esperado? Si este año hubiera sido similar a los años previos, ¿cuántas defunciones hubiéramos esperado en este mismo periodo o en esta misma semana? Y eso lo tomamos con los datos del INEGI de 2015, 16, 17 y 18. Con esos cuatro años calculamos lo que hubiésemos esperado. 19 no, porque no se ha cerrado en el INEGI, pero con esos cuatro años tenemos la confianza de saber cuántas muertes se hubieran esperado en cada una de las semanas. Y así, para cada semana, o lo podemos hacer para cada día, podríamos calcular el exceso de mortalidad por todas las causas, restando el número de defunciones observadas menos las esperadas. Y eso quiere decir que es el exceso de lo esperado, el exceso que se observó, ¿no? Y esto lo podemos reflejar tanto como un número absoluto, el número de muertes por exceso, o por un porcentaje de exceso, que también el doctor Jean-Marc Gabastú dio algunos de los diferentes ejemplos. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que tenemos en el ESO? Nosotros entonces trabajamos con la fuente que tuvimos con el trabajo junto con RENAPO y también tuvimos la posibilidad de comparar lo que RENAPO tenía en el 2019, que tenía un total de 686.541 actas de defunción y en el 2020 tenía 459.229.
son el número con el que partimos. Pero para cada estado se empezó a evaluar la consistencia, ¿no? Porque no todos los estados reportan de la misma forma, con la misma oportunidad, y para muchos estados encontramos que lo que veíamos en el 2019 era muy por debajo de lo esperado, o lo que veíamos en el primer trimestre del 2020 era muy por debajo, o muy irregular, o no tenían fecha de nacimiento, o no tenían sexo. Entonces, decidimos una serie de criterios para ver qué entidades federativas estábamos, o sea, sí podíamos incluir en este primer análisis. La siguiente, por favor. Y esto es lo que decidimos. Estos son, se incluyeron 20 entidades federativas, que aquí está la lista que no lo voy a leer, y hay 12 entidades federativas que por alguna razón tenemos un evidencia de que hay un subregistro, pero no necesariamente durante ahora, durante la contingencia, sino también a veces subregistro en este sistema que RENAPO ha ido fortaleciendo, porque además esto es un sistema nuevo. RENAPO realmente ha hecho un trabajo desde el 2019 para tratar de tener un sistema mucho más cercano a la realidad, mucho más cercano a los números estatales, y por eso fue muy útil para poder trabajar. Pero aún en estos dos estados hay mucho trabajo por hacer para asegurar que los datos que se tienen a nivel nacional son consistentes con lo que se tiene a nivel estatal. La siguiente, por favor. Y esto es la gráfica, es similar a la gráfica que presentó Jean-Marc Gabastou de Inglaterra, solamente que estamos presentando el 2020, no presentamos los años previos. Y aquí lo que presentamos en los diferentes colores son la distribución. Hablamos de percentiles, es un término técnico, pero es un poco de ver más o menos la distribución que tienen estos 5 años con lo que se compararon, que, cuál fue el promedio, cuál fue la mediana, cuál fue el percentil 25, y tomamos como para ver a partir de qué íbamos a decir que se convertía en exceso, lo definimos como el percentil 90. Y como pueden ver, en la curva nacional de estos 20 estados, pues más o menos a partir de la semana 12 es cuando se empieza a ver un claro ascenso, un claro exceso de mortalidad, que ya está por arriba de lo esperado, que son es el canal esperado. La siguiente. Pero podemos ver también que este mismo esperado llega y empieza a descender. También de los datos nacionales, que ya lo hemos presentado, también se observa que dentro de los excesos de mortalidad empezamos a ver un descenso, claramente descenso que ha sido consistente en las últimas semanas. Aquí decidimos cortar en la semana 26, porque todavía estamos evaluando pues, la consistencia y oportunidad de cada uno de los estados. Conforme mejore la herramienta, conforme mejore la plataforma, vamos a poder dar información mucho más cercana al momento en el que la damos. La siguiente. Y también también dividimos un poco, y también cuando vemos, comparamos hombres contra mujeres, vemos que también, como ya mencionó el doctor Jean-Marc Gabastou, en hombres es casi el doble de exceso de mortalidad que se observa en las mujeres. Y cuando lo vemos por los diferentes grupos etarios, tenemos en las gráficas de arriba 65 años y más, en las de en medio de 45-64 y de 20-44. Nosotros también, aunque no se reporte aquí, por abajo de 20 no encontramos exceso de mortalidad, por eso no lo estamos reportando. Pero aún en el grupo joven de 20-44 se encontró mucho menos, pero algo de exceso, un exceso muy importante en el grupo joven de 45-64 años, que tiene que ver mucho también con lo que ya hemos hablado sobre la gran prevalencia de enfermedades crónicas y muchas otras alteraciones que han hecho especialmente a México muy vulnerable para tener complicaciones por COVID. La siguiente, por favor. Y solamente como resumen para que vean los datos del exceso de mortalidad, es una tabla en donde ponemos tanto al nivel nacional, vemos las muertes esperadas a la fecha, en un periodo. En un periodo que tratamos para poder comparamos del periodo de la semana 12 a la 26. No es todo lo que lleva el año y no es todos los estados, es muy importante, son 20 estados. Y en estos 20 estados teníamos las muertes que esperábamos, son 130 mil según la historia de los últimos 4 años o de los últimos años, y observamos 202 mil. O sea que hay un 71.315 de exceso en estos 20 estados. Y esto representa un 55%. Ya lo comentaba el doctor Jean-Marc Gabastou, que en Inglaterra se ha visto un exceso por arriba de 100. Y así vamos a ver. Ahora, hay que tomar que nosotros todavía no terminamos.
todavía no terminamos la epidemia, entonces esto puede ir aumentando y va a ir aumentando. ¿Sí? Entonces, a veces es mejor comparar semanas, cuáles son esas semanas de mayor riesgo. Cuando lo vemos, un 66% de exceso en hombres contra 41% en mujeres, y vemos este grupo de 45-64, que es el que hemos dicho, es un grupo relativamente joven, que tiene casi un 97% de exceso de mortalidad, ¿no? La siguiente, por favor. Y si lo vemos así, solamente algunos de los datos en este periodo, solamente como dos, de la 12 a la 26, estos son los mismos números, y lo único que quiero señalar, que lo voy a señalar con una gráfica, este porcentaje de exceso es cómo se compara con lo que hemos venido reportando. Acuérdense que lo que venimos reportando son las muertes confirmadas por COVID en este sistema de vigilancia que es el CISBER, y son aquellas muertas en las que se pudo tener una muestra, en las que se vio al laboratorio y se tiene confirmado que tiene positividad para el virus SARS-CoV-2. Y estas son las defunciones. No comparen este número con lo que hemos dicho, porque esto es un periodo de 12 a 26 semanas, de la semana 12 a la 26, y solamente son en 20 estados. Pero en este periodo, el CISBER registró 22.367 muertes confirmadas por virus SARS-CoV-2. Y lo que vimos como exceso de mortalidad son 71.315, o sea que tenemos 2.6 veces lo que teníamos registrado en el CISBER ahora como exceso de mortalidad. ¿Pero qué es el exceso de mortalidad? Vamos a la siguiente. Un poco nada más lo que quiero que señalen. Bueno, vamos a ver nada más un ejemplo de estados y después vamos a hablar nada más para acabar qué es el exceso. O sea, queríamos presentar algunos estados, ¿no? Porque estos 20 estados los tenemos todos, ¿no? Y podemos ir presentando, no tenemos tiempo, y esto lo vamos a ir presentando en las siguientes conferencias vespertinas, pero vamos a ver en varios estados, este es Baja California, donde se ve el gran pico, y en Baja California, por ejemplo, tuvimos un exceso de 5.123 muertes, 89% de exceso de mortalidad en Baja California, ¿no? Y la semana máxima, se tuvo un pico de hasta 146% de lo que se esperaba para esa semana, 146%, más del doble. La siguiente es el estado de Chihuahua, donde también ellos también ya están en una fase de ya bajando, ya muy cerca de, o sea, ya han ido bajando muy importantemente en su curva epidémica en general y especialmente en la de defunciones, pero también se ve este exceso importante donde tenemos un 25% de exceso de mortalidad y en el pico máximo un 67% con un número total de exceso de mortalidad de 1.638 muertes de más de lo que esperábamos. Y así podemos ver otro estado, que es el otro ejemplo que tenemos. La siguiente es el Estado de México, donde tenemos un gran pico diferente a lo que teníamos, y esto se convierte en un exceso de 109% con un total de 22.530 muertes por exceso de lo que se esperaba. La siguiente. Y ya para terminar, también quiero señalar, esto lo tenemos en este mapa de calor que también se ha mostrado para diferentes indicadores, que es parecido a lo que presentó el doctor Jean-Marc Gabastou para algunos países, en donde podemos ver ya por porcentaje, y así estos son todos los estados que tenemos, claramente México, Ciudad de México resaltan, porque pues ahí ya lo hemos visto en todos los estados, pero todo lo que se vea diferente al naranjito, lo más rojo, es donde se ha visto exceso importante, y tenemos estados como puede ser Sonora, que están ahorita en un componente importante de exceso, y otros lugares como Ciudad de México, Estado de México, que ya pasaron el pico más alto, pero que ya está descendiendo, como vemos ahora en el ejemplo de la Ciudad de México. La siguiente. Y ya para terminar, esta es la comparación que les decía con los datos que tenemos del CISBER. Los rojos son las barras del CISBER y esto es el exceso de mortalidad, ¿no? Que representa esto. La siguiente, por favor. Porque quiero acabar solamente con ahora, ¿qué es este exceso de mortalidad? Como también ya lo comentó el doctor Jean-Marc Gabastou, y con esto voy a terminar para dar espacio a los colegas de la Ciudad de México, pero como lo mencionó el doctor Jean-Marc, el exceso de mortalidad no quiere decir que todo sea directamente asociado a COVID. Hay muertes que se pueden dar por varias causas. Digo, sí son secundarias o son de manera secundaria por el momento de la contingencia. En el momento de contingencia suceden muchas cosas en las que puede ser que los mismos individuos no se acerquen o que los servicios de salud están más
o menos accesible, o hay problemas de adherencia de medicamentos, y por eso mismo este esfuerzo de acercarse a la comunidad es precisamente para mejorar la adherencia, vigilar qué es lo que está pasando con estas enfermedades crónicas, porque no queremos que por un problema de acceso a medicamentos, de un problema de acceso a servicios hospitalarios, personas se puedan o puedan tener un desenlace fatal por otras causas que no sean secundarias a COVID. Y este es el ejercicio que ya se ha presentado en otras ocasiones, que es la dictaminación, y este es el ejercicio que va a tomar tiempo para saber de todo este exceso de mortalidad cuántas realmente son muertes secundarias o directamente relacionadas por la infección del virus y cuántas son por otras causas, similar a lo que ya presentó el doctor Jean-Marc con este artículo de Estados Unidos, donde se vio que el 50% de este exceso puede estar ocasionado por otras causas, por enfermedades crónicas. La siguiente. Y hasta ahora, esto es un proceso lento, pero tenemos de un total de 8.829 que han estado en este proceso de dictaminación, tenemos ya 2.504 dictaminadas y 6.325 que aún siguen en el proceso, pero donde se tiene que revisar el expediente, se tiene que revisar mucho para poder dictaminar. Y esto, al final de este año, todavía vamos a seguir, y posiblemente el próximo año, para tener la estadística exactamente de las causas. Y con esto termino para dar espacio entonces a la doctora Oliva. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Yo nada más señalar que por interés de la doctora Claudia Sheinbaum y atenta a la dinámica de la pandemia en la Ciudad de México, nos solicitó que se armara una comisión científica autónoma para poder analizar esto que ya se veía desde los primeros momentos de la pandemia de casos probables o sospechosos COVID de personas que fallecían sin una prueba confirmatoria. A partir de esto, el Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica, que es un comité sectorial donde participan todas las instituciones del sector salud, definió en una sesión extraordinaria la creación de la comisión, una comisión científico-técnica de análisis de las defunciones en la Ciudad de México, el 13 de mayo, y el comité aprobó la creación de esta comisión, y tuvimos la fortuna de proponer al doctor, a dos coordinadores destacados, epidemiólogos, investigadores, y que aceptaran coordinar los trabajos de esta comisión. El doctor Arturo Galindo, que nos acompaña y presentará los datos de la comisión, y el doctor Christopher Omsri, que no pudo estar con nosotros, pero que coordinó también los trabajos. Es un trabajo, como ya se señalaba, un trabajo detallado, especializado, con mucho contenido técnico, y creemos que es un elemento que nos permite tener mucha más claridad de la pandemia, también anticipar muchas actividades para lo que viene hacia adelante, y nos ha permitido también tener un seguimiento importante de las defunciones. Entonces, le cedo la palabra al doctor Arturo Galindo. Gracias, buenas noches. Gracias por la invitación a quienes me acompañan hoy en el Presidium, al doctor López Ridaura, la doctora López, al doctor Gabastú, y como ya bien les dijeron, bueno, yo soy Arturo Galindo, trabajo en el Instituto de Nutrición y represento a este grupo. Si me dan la siguiente, realmente vengo a nombre de ellos a darles un adelanto de este trabajo que pensamos que es muy rico y que ojalá tengamos oportunidad en alguna otra ocasión de comentar a fondo con ustedes. Trabajaron intensamente la doctora Yanink Caro Vega, que trabaja en el Instituto de Nutrición, en el Departamento de Infectología, y ya se mencionó al maestro Christopher Ormsby, que trabaja en el INER, y yo, bueno, también en el Instituto de Nutrición. Si me dan la siguiente, por favor. Ya les mencionaban, desde mayo del 2020 empezamos a trabajar en esta situación como una comisión autónoma. ¿Y qué significa autónoma? Que realmente tuvimos el apoyo y toda la transparencia en que se nos diera el acceso a la información que ahorita ustedes van a ver, y nosotros tomar las decisiones de cómo hacer el análisis, cómo interpretar los resultados que estábamos viendo y venir a mostrárselos. Si me das la siguiente, por favor. Entonces, bueno, entre las fuentes de información que ustedes verán, tomamos, me das la siguiente, por favor, para
diferentes análisis que hicimos, se analizó el exceso de mortalidad, pero también se aprovechó para ver las tendencias que llevaba esta mortalidad, un poco como ya lo mostró también el doctor Gavastú, algunos de los factores de riesgo que ya se han mencionado en esta misma conferencia y la clasificación para ver precisamente cómo se puede diferenciar este exceso de mortalidad entre las personas que fallecieron por condiciones asociadas a la COVID-19 y aquellas que no necesariamente lo hicieron durante este periodo de tiempo. Si me das la siguiente, por favor. Entonces, hablando del exceso de mortalidad, vamos a ver en la siguiente gráfica. Bueno, primero, nada más y sin entrar en estos detalles, nosotros, como les decía, de forma autónoma, decidimos hacer el análisis a través de un modelo de matemático, un modelo de regresión que ya se conoce, está publicado, ahí tienen la referencia, que no solo se ha usado en esta pandemia por nosotros, sino por otras instituciones. Hay un reporte muy famoso de la ciudad de Nueva York, ya publicado hace algunas semanas. También se utiliza en un esfuerzo europeo que se llama Euromomo, en donde participan diferentes países precisamente para el análisis de mortalidad y con algunos ajustes que están recomendados en la literatura. Si me das la siguiente, por favor. Quiero nada más mencionarles algo que ya dijeron tanto el doctor Gavastú como el doctor López. El exceso de mortalidad se refiere a todas las defunciones, independientemente de si son por COVID o no, y así lo hicimos. Nosotros tuvimos interés de ver qué sucedía con las personas que residen en la Ciudad de México y quizá diferenciarlo con aquellas personas que no directamente viven en Ciudad de México, que por alguna razón en esta contingencia vinieron y buscaron atención médica. No es algo que haya sucedido exclusivamente en Ciudad de México, es algo que sucede en todos los grandes centros urbanos por diferentes situaciones como los servicios de salud. Y vimos que una proporción importante, 20% de las personas que se registran fallecidas en la Ciudad de México vienen de otros estados, principalmente Estado de México, ¿no? 17% de estas defunciones y un poco menos de otros estados. Si me das la siguiente, por favor. En esta gráfica, que es muy parecida a la que ustedes ya vieron, una gráfica típica del análisis del exceso de mortalidad, pueden ver cómo se mueven en esta especie de columpios, ¿no? Viendo el aumento hacia el fin del año, que ya se comentó, muy relacionado con las enfermedades respiratorias, algunas de ellas neumonía o influenza, y como pueden ver ahí en la parte rosa que marcamos, cómo se ve el incremento en este exceso de mortalidad hacia el mes de abril, en particular en la Ciudad de México. El modelo nos marca el 19 de abril como cuando empieza en Ciudad de México este exceso de mortalidad, cuando solo se analiza la población de personas residentes. En el modelo se pueden ajustar varios de estos parámetros y quisimos ser extraordinariamente estrictos para tomar la mortalidad por influenza que pudiéramos haber visto hacia final del 2019 y principios del 2020, como algo esperado y que solo nos marcara el exceso de mortalidad que se observaba a partir de el evento de COVID-19. Si me dan la siguiente, por favor. Cuando tomamos a toda la población, incluyendo a las personas no residentes de Ciudad de México, se mueven un poco los datos, se adelanta un poco el exceso de mortalidad, como ustedes pueden ver y está marcado ahí, hacia el 13 de abril, pero sigue más o menos la misma tendencia. Si me dan la siguiente, por favor. Hicimos el mismo ejercicio para dividir por grupos etarios y ver quiénes fueron los más afectados. En el análisis que nosotros hicimos, la población que está entre los 45 y los 59 años, fue quien tuvo un exceso más marcado de muertes. Aunque esto se puede ver en algunos otros grupos etarios, respetando sí lo que ya se mencionó, personas muy muy jóvenes, menos de 15 años, pero igual entre 15 y 29 años no se alcanza a ver un exceso de mortalidad. A partir de ahí va aumentando, siendo más marcado, como les mencionaba, entre los 45 y 60 años. Si me das la siguiente, por favor. Ya esto es una situación muy conocida y que se replica no solo en nuestro país, en todos los países se ha visto lo mismo. El sexo tiene mucho que ver en la mortalidad. Los hombres están siendo más afectados, casi el doble que las mujeres, en relación con exceso de mortalidad. Y recuerdo, por todas las causas, pero bueno, contribuyendo mucho, COVID-19. Si me das la siguiente, por favor. Esto está dividido por alcaldías. Ya es conocido que varias alcaldías
contribuyen con una mayor mortalidad, muchas veces por la densidad de población que tiene, pero quizá también por algunas otras causas. A lo mejor no lo van a ver aquí perfectamente bien, como les digo, probablemente tengamos oportunidad de comentarlo más a fondo en algún otro lado y con un poquito más de tiempo. Pero bueno, pueden ver que hay alcaldías que están más afectadas, como pueden ser Iztapalapa o Gustavo Amadero, con un mayor número de defunciones. Si me das la siguiente, claro que esto, y también lo mencionaba ya el doctor López Ridaura, hay que considerarlo, tiene que ver también con la población total de cada una de las delegaciones, y cuando se ajusta y se hace una tasa, bueno, estos lugares pueden moverse un poquito, esta palabra no necesariamente quedar hasta arriba, ¿no?, sino que esto puede cambiar. En cuanto al análisis de tendencia, como les mencionaba, el modelo nos marcó como el día en que inició el exceso de mortalidad en Ciudad de México, el 19 de abril, y quisimos ver cómo se había estado comportando a lo largo de estos meses, y para eso se utilizó una herramienta informática que tiene el Instituto de Cáncer de Estados Unidos, un programa que se llama Joint Point, que los Joint Points son esos puntos en los cuales cuando seguimos una curva de tendencia hay un cambio que es estadísticamente significativo. Es importante, y repito esto de que ya se mencionó anteriormente, la necesidad de utilizar este tipo de métodos que sean reproducibles para que la información que se dé sea muy confiable. Si uno corre este programa con esta misma información, siempre va a obtener los mismos resultados. No es a ojo, no es lo que yo creo, es lo que nos da el análisis estadístico sólido y muy, muy preciso. ¿Me dan la siguiente, por favor? En este total de muertes, basándonos en las actas de defunción, mucha de la información nosotros la obtuvimos de las actas de defunción. Ustedes pueden ver esa curva muy, muy claramente, cómo hubo un incremento marcado de la mortalidad, donde se ven esos puntos rojos, que inició, como ustedes pueden ver, el 19 de abril hasta llegar al 2 de mayo, en donde comenzó a estabilizarse. No es que disminuyera, pero comenzó a estabilizarse. Fue una tendencia, como ustedes pueden ver, más horizontal, más plana. Y llegando ya hacia la segunda quincena de mayo, comenzó a disminuir y esto se ha mantenido hasta fines de junio. Los datos que yo estoy mostrando es hasta finales de junio, 30 de junio. Si me dan la siguiente, por favor. Tomando los mismos los datos del exceso de mortalidad, ya no del total de muertes, sino ese exceso de mortalidad, se sigue exactamente la misma tendencia. Cambian un poco los días, pero ustedes pueden ver cómo subió mucho, se estabilizó y comenzó a bajar, y se ha mantenido hacia la baja el exceso de mortalidad. ¿Me das la siguiente, por favor? Aquí comparamos tres sistemas de información, que lo único que nos ayuda es para ver que siguen la misma tendencia, ¿no? El primero que ustedes pueden ver son las defunciones totales obtenidas de las actas de defunción. La segunda línea, la que está en verde, es el análisis del exceso de mortalidad, que obviamente el número es diferente, ¿no? Pero sigue la misma tendencia, y por el número no se alcanza a ver lo que obtuvimos en la línea azul a través del sistema de vigilancia centinela, el CISVER, pero bueno, sigue la misma tendencia, cambiando un poquito quizá las fechas, pero sigue la misma tendencia. Todos muestran cómo ascendió, se estabilizó y comenzó a bajar, tendencia que se mantiene, repito, hasta el momento. Si me dan la siguiente, por favor. Y ya muy rápido, casi para terminar, en cuanto a los factores de riesgo, esto lo tomamos del sistema de vigilancia centinela, me dan la siguiente, mismos que se han descrito para todo el país, en forma importante, tanto en hombres como mujeres, se observa mayor, ya lo mencionamos, mortalidad en hombres, pero como factores de riesgo asociados a esta mortalidad están la hipertensión, diabetes mellitus y obesidad. ¿Me dan la siguiente, por favor? Y este es un estudio que le puse así inicial, porque no os voy a mostrar una o dos láminas, que tiene que ver con el análisis de los diagnósticos en las actas de defunción, buscando tratar de diferenciar esto que se ha mencionado en el exceso de mortalidad asociado directamente a algunas condiciones por COVID-19 o en aquellas personas que fallecieron sin que, por lo menos en el registro en el acta de defunción, se tenga ese diagnóstico mencionado. Entonces, si me das la siguiente, este es un trabajo interesante y muy bonito en cómo se obtuvo esta información que hizo el doctor, el maestro Ornsby, con un grupo que él coordinó. Y nada más les doy así como el preview, ¿no?, para que después lo discutamos. Ustedes pueden ver en estas gráficas de puntos cómo en las actas que mencionaron COVID se observa este incremento, ¿no?, el exceso de mortalidad muy asociado a
personas que tenían algún problema respiratorio, un diagnóstico de problema respiratorio, que son los puntos grises, pero también se alcanza a ver que personas con problemas de hipertensión o algún problema cardíaco y diabetes, pues se ve el incremento, ¿no? Se utilizó como un comparador basal, una condición que pensamos que podía ser estable durante todo este periodo, que no se veía influida por COVID-19, que fueron las enfermedades intestinales, y ustedes pueden ver cómo ahí no hubo un exceso de mortalidad, que es la línea punteada verde. Cuando se hace este mismo análisis en actas que no mencionan COVID en alguna de las formas en las cuales se ha registrado COVID, pueden ver que se alcanza a ver también un incremento en mortalidad en condiciones asociadas a diabetes e hipertensión y situaciones cardiovasculares, que lo mencionaba el doctor Gavastú, lo mencionaba el doctor López Ridaura, son estos efectos colaterales de la pandemia COVID en situaciones no relacionadas directamente con la infección por el virus. Si me das la siguiente, y ya para terminar, un par de conclusiones, me das la siguiente. Se estima un exceso de mortalidad en el total de las causas de 17.826 fallecimientos en residentes de la Ciudad de México, 22.366 en total. El fenómeno se comienza a notar a partir del 19 de abril, se estabiliza a mediados de mayo y comienza a descender a partir de esa fecha hasta el momento. Los hombres están más afectados que las mujeres en cuanto a mortalidad. Me das la siguiente y terminamos. El grupo de edad con mayor impacto se encuentra entre los 45 y 60 años en este grupo. Las enfermedades asociadas más frecuentes fueron hipertensión, diabetes y obesidad. Y además del exceso de mortalidad asociado a la COVID-19, pueden existir otras condiciones que se asocien a esta estimación del exceso de mortalidad. Si me das la siguiente, con eso termino y les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, doctor Galindo, doctora Oliva, y desgraciadamente queríamos sí presentar las tres perspectivas y ya no dará tiempo para espacio a preguntas. Acabo de confirmar con el doctor López-Gatell, me pidió también que lo acompañara mañana y mañana daremos un espacio más amplio para responder preguntas específicas. Y solamente pues me queda un poco agradecer tanto al grupo que me acompaña como a todos los grupos y todas las personas que trabajaron. Creemos que este es un ejercicio muy importante de transparencia. Estamos haciendo públicos esos excesos de mortalidad que también ya se venían, y hubo varias organizaciones de la sociedad civil haciendo análisis similares. Creemos que este es un análisis complejo, pero que tiene que presentarse, tiene que describirse, y como bien lo marcó el doctor Jean-Marc Gavastú, empezaremos ya a utilizar también esto como una herramienta que nos permita también ir evaluando, vigilando el curso de la epidemia en las diferentes entidades, y haremos también un esfuerzo para ir incluyendo las otras dos entidades que no están incluidas en este momento, pero que espero pronto, con diálogo con cada una de las entidades, podamos tener los datos con la consistencia suficiente para presentarlos, y conforme vayamos teniendo más resultados, los iremos compartiendo. Entonces, pues, muchísimas gracias y estaremos pendientes para responder preguntas mañana. Gracias. Gracias. Los mexicanos somos como las montañas de nuestro país. Nos levantamos sobre la tierra cuando parece que no hay camino. Como los ríos, somos una corriente que nada ni nadie puede detener. Y como los volcanes, tenemos el corazón de fuego. Por eso, cuando el mal tiempo pase, seguiremos de pie, demostrando las veces que sean necesarias que nada nos detiene. Gobierno.